Hola, ¿cómo están todos? Me llamo Juan Carlos, tu barbero de confianza, con un nuevo video para el canal. En esta ocasión te traigo lo que es un diseño estilo libre, así que vamos a comenzar. Y comienzo haciendo lo que es una base en todos los laterales de la cabeza y la nuca. Utilizaré un número 1.5 para poder conservar un poco de la oscuridad en el cabello que se encuentra en la zona parietal y la misma coronilla que está en la parte posterior de la cabeza. Recuerda que este movimiento es de arriba hacia abajo con la máquina totalmente pegada a la cabeza para poder crear un mismo color. Para poder trabajar lo que es un diseño estilo libre, siempre es bueno buscar algo de inspiración. Me gusta encontrar diferentes tipos de imágenes en donde realizan líneas en la cabeza y yo primero las practico en lo que es papel. Posteriormente trato de plasmarlas en una hoja en donde tenga la forma de una cabeza para saber cuál será el resultado final. Algunos de los parámetros que yo tomo en cuenta son el punto de salida de la línea, el espacio de la línea, el impacto que puede causar. Asimismo, también al final rectifico lo que son las mismas líneas para que el diseño tenga coherencia y se vea más agresivo. Recuerda que para realizar este tipo de trabajos es recomendable utilizar una terminadora como la que estoy usando, ya que nos da una línea más definida que si la hiciéramos con cualquier otro trimmer. ¿Qué tipo de terminador estoy utilizando? Es una Babyliss Skeleton que cuenta con una cuchilla muy filosa y ayuda especialmente a hacer este tipo de trabajos. Posteriormente solamente es fundir el diseño en el desvanecido. Recuerda que esto es de mucha creatividad, así que te lo dejo todo a tu elección. Una vez que hayas terminado de realizar el desvanecido, una forma excelente para darle mayor definición a tu diseño es utilizar la navaja. A mí me gusta trabajarla con o sin producto, dependiendo el tipo de diseño que estoy haciendo. Si quiero ensanchar un poco más las líneas, utilizo un gel de afeitar, que es un producto ideal para poder hacer este tipo de trabajos.
Si no cuentas con gel de afeitar, puedes utilizar agua. Pero lo más importante siempre será utilizar lo que es una navaja de buena calidad. A mí me gusta mucho la marca Astra. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál es el tipo de navaja que más te gusta a ti utilizar. Si tienes problemas utilizando la navaja, recuerda que es mejor practicar primero, ya sea en tus manos o en tus brazos para que obtengas un mejor control. Posteriormente, hacer este tipo de trabajo solamente requerirá práctica. Recuerda que no es tan sencillo realizar curvas en la cabeza. Te puedo recomendar que empieces con lo que son líneas completamente rectas para que te sea un poco más sencillo realizar este tipo de diseños. Si tú estás interesado en adquirir una máquina de corte, déjame recomendarte la marca Old School, la cual estoy vendiendo actualmente. Está disponible para envío a cualquier parte de la República Mexicana. Recuerda que tenemos precios especiales y muchas promociones. Si tú estás interesado, te dejo mi número de teléfono para que te puedas comunicar conmigo y así adquirir alguna de las máquinas que estoy utilizando en mi video. We'll be right back.
Bueno, ya casi llegamos al final de este video. Me encantaría saber qué te ha parecido. Adicionalmente, si tú aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas si me estás viendo a través de YouTube. O si me estás viendo a través de Facebook, simplemente dale like a la página de Barber Family. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales, ya sea en Facebook o Instagram, como arroba tu barbero de confianza, en donde podrás encontrar este y muchos más videos educativos en donde yo te podré enseñar las mejores técnicas para que puedas seguir mejorando. Yo también quiero aprovechar este pequeño espacio para agradecerle a mi esposa Ceci, que siempre me ayuda en la realización de todos estos videos. Sin su ayuda, nada de esto sería posible. Bueno, a mí me gusta integrar lo que son esta clase de remolinos utilizando mis dedos y llevando todas mis secciones hacia el centro. Es más sencillo para mí hacerlo con esta posición de la mano, ya que puedo darle el ángulo necesario para poder integrar la coronilla con la parte superior. Posteriormente, solamente estaré trabajando con lo que es la técnica de máquina sobre peine para poder integrar bien lo que son los contornos de la cabeza. Recuerda, si tienes alguna duda, te invito a que me sigas a través de mis redes sociales y me la hagas llegar por ahí. Te agradezco mucho tu tiempo y te recuerdo mi nombre, que es Juan Carlos, tu barbero de confianza, y todos somos Barber Family.